Que salga el sol por esa cordillera. Venimos a hacer puente. Hoy día es 19 de septiembre. Pedalear en este horario es muy entretenido porque las pistas están muy vacías. El ambiente para pedalear todavía es muy rico, no hace ni frío ni calor, está bastante templado. Luego ya es cuando entre el verano. A esta hora va a estar pegando ya intensamente el carregallo. Un poco de helada todavía en las plantitas. Hoy día hay un desafío. Ahí arriba, la primera bajada, cuando te metes después del puente, hay una piedrita que siempre la hacía el quite. Ayer la copié, hoy día espero no saltarla a lo crack, sino que al menos tirar un cortadito chiquitito. Y luego seguir la pista para conectar. Después del Rock Garden hay una piedra bien grande que uno copie también. Hay algunos más desacatados que la saltan. Bueno, después de eso viene un saltito pequeño y hay un salto ya más largo, que algunos de las cabras con los que pedaleo se lo tiran. No he podido desbloquearlo. Vengo con todas las ganas. No les prometo nada, pero lo voy a intentar. Así que nos vemos más abajo. Por ahí vamos a bajar. En la poli. Esta es la piedra que yo siempre había hecho por ese lado, comiendo esas piedras y seguía bajando. Pero la idea es esta tarde llegar aquí, por lo menos, saltándola, no copiándola como lo hice ayer. Así que ese es el primer desafío. Uf, vamos a ver cómo nos va. Vamos. Ya, vamos. Voy a buscar a Misa. ¡Eso! Ahí hay uno ya. Tenía con las ganas de tirar ese. Y se logró. Vamos. Otra. Primera parte. Oh. Vamos por la segunda. Se lo voy a... Oh. Ah.
el hombro. Ah, conchetumare. Mira, encima venía con los dos cordones abrochados. Me pegué con este, weón. Oh. Ah. Se fue un... bajar un cambio. Esta piedra me descoordinó todo. Vamos de nuevo. Ay, Dios. Este árbol me cago todo, pero hay que volver. Ah, no, no, tranquilo. Ay, con toda la confianza, weón. Vamos. ¿Qué se hace? Este es el otro. Vamos, vamos. Vamos. Vale. No, qué weá. Eso, quiero una más. Esa era. Ahí de lado, weón. Ya, mejor me voy. Me sigo metiendo errores desde arriba. Bueno, pero se desbloqueó. No como quería, pero... otro día. Será a ti. Hola, hola.
vamos a desmontar aquí para irnos. Y vamos a ver un producto que lo está rompiendo, oye, para lavar en seco. Estas cochinadas aquí. Y este es el exhaust limpiador desengrasante. Es pura magia, en seco. Así que vamos a rociar un poco. Y vamos a limpiarlo para que se vaya decente, pa, del panulazo. La ventaja de esto es que como es en seco, ahorras agua y llegas a un resultado similar. Siempre y cuando lo hagas con cariño, con paciencia y dedicación. Taco barro. Como nuevo. El cuadro cambió radicalmente, mira. Sin agua, solo con un paño, en seco. Y con este maravilloso, deja lubricada las suspensiones y tu tija telescópica. Accionas y remueve aquí donde queda. Colocas y accionas. Mira, aquí se ve todo lo que logra dejar afuera de tus esponjitas que mantienen lubricada. Y con eso estamos, ¿no? Vamos a dejarla operativa. Bueno, aparte del desengrasante, este rosado que es en seco, que te permite ahorrar bastante agua en el lavado de la bicicleta, existe este que es el limpiador de freno. No lo voy a hacer ahora porque no tengo papel. Tiene que ser idealmente con un papel muy limpio para limpiar los discos de tu bici. Es re bueno, saca toda la cascarria. Este también es una línea de desengrasante. La ventaja que tiene este es que cuando tú lo aplicas, crea una película, como una especie de cola fría que mantiene tu cadena sin polvo. Obviamente la desventaja es que tienes que usarla el día anterior. Así que los que son poco cuidadosos, no sé si les sirve tanto esto, pero aquellos que les gusta tener la bicicleta bien cuidada diariamente, acá la pata de cambio, llena de polvo, pero la cadena impeque con este maravilloso producto de Exhaust. ¡Eso! Nos vamos de Panul. Hoy fueron 4 días interminables, madrugando. A las 8 de la mañana estaba llegando y generalmente a esta hora me estaba yendo, entre 10 y 10 y media. Hoy día me demoré un poco más porque me encontré con Cesarín Propane y Christian GT, que ya no es Christian GT ahora, es Christian Comensal, tope de línea. Compré una bicicleta, pero filete. Y lo más importante es que desbloqueé 2 saltitos que para mí estaban bloqueados. Obviamente se tiene que seguir perfeccionando la técnica porque en una casi me parto la madre. Pero es parte del deporte. Eso, nos vemos en un siguiente video aquí en tu canal, el canal del Tío Ride Bike.